Ya ando atendiendo la ropa. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más. Ya hoy sabadito, feliz sabadito para todos. Buenas tardes, porque ya de este lado ya es tarde. ¿Qué, Deichi? ¿Quieres salir? Ay, voy a cerrar la puerta porque está súper caliente. Nada más que lavé una ropa ahí en la lavadora. Unas toallas, nada más dos toallitas. Y y ahorita que está el sol a todo lo que da, pues te van a secar volando. Y pues yo saliendo de bañar, chicas bellas, porque al rato me tengo que arreglar. Me tengo que arreglar porque voy a salir. Ay, ya tendí la ropa. Se me hace que voy a lavar la que tengo más aquí. Es que tengo más, pero digo, ay, no sé. Nada más quise lavar las toallas, pero sí tengo más ropa todavía. Miren, tengo esa toalla es mía ahorita, la que me acabo de secar ahorita. Voy a lavar de una vez. Mejor voy a meter todo, porque nada más metí poquito. Digo, voy a calarle, qué tal si a lo mejor algo quedó mal, no se sabe. Y digo, voy a meter nada más unas dos toallitas y otra cosita ahí. Pero sí, está todo al 100. No. Con este sol se van a secar volando la ropa, chicas. Nada más tantito, un ratito, nada más. Ya que la lavadora las exprime tan bien que las deja casi secas. ¿Se imaginan ya con este sol? No necesita mucho. No necesita mucho estar tanto tiempo allá afuera la ropa secándose. Bueno. Ay, voy a prender el aire. Es que lo apagué porque me iba a bañar y me daba horror. Estaba muy frío aquí adentro. Digo, lo voy a apagar para darme un baño. Porque tengo frío y me da horror. Pero ahora sí lo voy a prender porque ya hace calor. ¿Qué va a hacer? Oh, me voy a poner mi crema. Me voy a poner mi cremita. Para ya estar lista, acá lista. Con la cremita fresquecita. Ay, que ya mero se va a terminar. Ahí tengo otra, nomás que es diferente. Es así, casi tienen lo mismo. Sí, es lo que voy a hacer de una vez. Meter la demás ahí. La ropa para que se seque. De voladita. William, anda con su amigo, lo voy a dejar. Y pasé a la tienda también, chicas. Si miran ahí, está la bolsa del arroz. Pues pasé el arroz. Pero un arroz que está un poquito retiradita. Y ahí está el arroz. Ahora está Marshalls. Está... Ah, van a poner una... ¿Cómo se llama? ¿Adidas? No, Adidas. ¿Cómo se llama? Una Adidas. Van a poner también una ahí mismo pegadas con las demás. Va a estar bueno eso. Pero el arroz que fui allá estaba bien solito. Casi no había gran cosa. Nada más que fui por algunas cositas, digo, que necesitaba. Y digo, voy a agobiar. Pues me fui a agobiar, no las llevé, no grabé nada. Porque pues digo, no pensaba grabar. Pero bueno, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no grabo el día de hoy, sabadito? Ya las tengo muy abandonadas con los vlogs. Nada más puro en vivo y en directo. Pero no, ya. Ya les voy a empezar a grabar más, chicas. Más. Así que, les acabo de subir un video también que tenía días con él. Yo creo que es del lunes. Fíjense, ya es sábado. Toda la semana. Hasta ahorita lo subí. Hasta ahorita. Ay, no. ¡Ay, mis cremas! ¡Mis cremas! Me falta esta. Y hasta ahorita le subí el video. Por eso digo, no, ya me estoy como dejando eso de los videitos, andar grabando. Ahora quiero nada más hacer puros en vivos. No, también hay que subirles videitos grabados. Con las uñas no puedo hacer nada. Estoy batallando mucho con las uñas. Se me atora mucho en el cabello y las piedritas. Las piedritas son las que se me atoran. Y me ando aquí a veces arañando el cuello. Ay, no. Ay. Porque pues, tan largas, chicas. Me las puse un poquito largas. Y sí. Ya terminé. No me voy a poner para el sol porque no voy a salir como quiera y aparte voy a salir ya en la noche. Van a pasar por mí, mi amiga va a pasar como antes de las 7, así que tengo que estar lista antes de las 7 porque nos vamos el día de hoy. Nos vamos el día de hoy a bañar. ¿Qué fregados tengo? A bailar.
a bailar. Nos vamos a ir a mover el bote al rato. Chicas, nos vamos a ir a mover el bote. Vamos a ir puras mujeres. Puras, no sé ni cuántas van a ir. Para lo que yo veo, es que estoy en un grupo de amigas de ella y hermanas. Y ahí están un montón de chicas en un grupo. Están como 10, yo creo, ahí. Pues creo que la mayoría son las que van a ir. Así que vamos a hacer varias, vamos a hacer como 7, 8, no sé. Va a estar bueno, va a estar bueno. Ya necesitaba algo de eso, ya me estaba tardando, pero ya. Ya estuvo suave, la vida es corta y uno si no la disfruta, pues ni modo. Hay que aprovechar mientras se pueda, mientras se pueda. Ok, les voy a mostrar las compritas que agarré ahí de Rose. Pero me voy a ir a prender el aire porque ya como que me siento agitada. Sí se siente que sí está muy caliente, porque lo apagué hace ratito y ya se siente como medio bochornoso aquí adentro. Pero bueno, a veces se pone muy frío y ¡ay! Lo pongo automático, pero como que se tarda. Digo, ay, ¿por qué se tarda? ¿Será porque está muy caliente aquí adentro o será porque no le sé mover? Pero bueno, ya. Mucho bla bla. Les voy a mostrar las compritas. Miren, primeramente esto. Les voy a mostrar esto, que es esto. No sé si me voy a poner esto en la noche. Es un trajecito así. ¿Cómo le dicen ustedes a esto? Es así. Suave, la tela suave, bien fresquecita, delgadita la tela. Yo esto los he visto con unos zapatos. Unos zapatitos así, tacón medio alto. Y se ven bien bonitos estos. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Jumper? Yo no me acuerdo, parece que así se llama. Pero bueno, como sea, miren. Es así, bien coqueto. Bien coqueto. Bueno, esto también lo agarré en Rose. Y se ve bien, la voy a poner un poquito así. Ay, cámara, cámara, no me desenfoques. ¿Qué más? ¿Qué más? Y agarré esos para el baño. Y agarré también rastrillos para rasurar, porque no tenía, tenía uno ahí todo feo. Ay, no, no. Y una vez, pues más o menos fui por esto, fui por otras cositas como para ver qué pues cositas chiquitas, ¿no? Y también agarré para la cara, para lavar la cara. Viene como con así como arenita para exfoliar la cara. Está muy bien porque yo necesitaba algo de esto. Tengo, pero de la otra que no tiene no tiene nada de eso, nada más para lavar. Y este tiene para eso también, para exfoliar la cara. Y así que me traje este también de Rose. Algo así, cositas así quería. Y me traje unas liguitas también, porque no sé cómo me vaya a peinar, chicas. No sé cómo agarrarme el cabello. Yo creo que me voy a hacer una chongueta o no sé. No, pensaba planchármelo, pero digo, ay, no, planchármelo, no. No, mejor algo así que yo vi un peinadito ahí que me gustó, que es una chongueta hasta acá y como que te lo esponjas. ¡Ah! Fui al arroz. ¿Y para qué? Pues a comprar cositas que necesitaba. Mira, agarré rastrillos, legs, liguitas, porque ya no tengo liguitas y ando ahí buscando. ¿Qué, Daisy? Andas de chismosa. No, y también para exfoliar la cara. No, compraste nuevo. No, fui a ver lo de la Dech. Sorry. Es que nada más iba lo que iba, Dech. Necesitaba esto y necesitaba esto. Y otras cositas, Dech. Ay, discúlpame, Dech. Perdóname, mi amor. ¿Me perdonas? Sí, no, es que se quedó así como que... ¿Cómo que no te acordaste de mí? Perdóname, Dech. Perdóname. Ok, pues ya. A ver, Dechi, déjame seguir mostrando. Y también, oh, ¿y eso qué? ¿La computadora? ¿Las cuartas? Ah, estaba checando mi señor. Mira. Agarré de estos. Estos es para ponerse aquí y para que no se te noten cuando no necesitas ponerte de ningún brasier. ¿Y si sirve? Porque yo ¿sabes cuál quería? El que te agarra así. Creo que se te notan. ¿Este? Pero dicen que este está delgadito, según que es más mejor, que esté más delgado. Ahora yo no sé, porque el que agarré estaba muy...
Es que hay gruesos, hay como unos más gruesecitos esta con figura. Este no, este no tiene figura ni nada. Y está bien delgadito. Y según que no se abulta, pues. Es para ponerse aquí, chicas, cuando se pongas una blusa, un vestido y no quieras ponerte, pues, brasier, ya nomás te pones esto para que no se te note aquí la bolita. Bueno, este también lo agarré. Y agarré este también, que son unas gotitas. Tiene vitamina, colágeno, ¿qué más? Tiene suero, por eso me interesó. Por eso me interesó, porque viene todo eso. Y pues me agarré unas gotitas de estos para ponerme así unas gotitas. No tengo nada de esto, aunque las cremas sí tienen alguna que otra cosita de eso, pero bueno, yo quería uno así. Bueno, y esto también lo agarré. Y es todo morocho. Es todo morocho. Ay, no puedo destapar nada con estas uñas. ¡Fechi! Van echando sus pulgas en mi cama. Ay, no, ahorita lo destapo. Ahorita lo destapo, porque ya como ahorita me lavé la cara, me puse mis cremas. Al rato me quiero poner unas gotitas y ya después el maquillaje. ¡Ay! No puedo destapar. Me da miedo volarme una uña. Porque a veces se le vuela una uña por andar destapando las cosas. Ah, con las tijeras. ¿Para qué estoy batallando con las tijeras? Con las tijeras, vamos a destaparlo con las tijeras. Y acá también ya tengo limpio. Aquí limpié la cocina porque tenía unos trastes. Tenía unos trastes y me puse a limpiar, chicas, antes de darme un baño. Me puse a limpiar. Iba a hacer... ¡Oh! Las tijeras. Ay, yo no sé. Yo no sé por qué me gusta batallar teniendo las tijeras. La niña está triste. ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer para que sonría? No puedo reírme. Me dijo la niña, mi amor ha muerto. Miren, así está la botellita. Y este me gustó porque tiene las tres cosas que necesito, las tres: vitamina, suero, colágeno. Está bien esto. Está súper bien. La niña está triste. Quiere la niña. Ok, vamos a meter ropa a lavar. Ahora sí, voy a tender como los viejos tiempos. El tendedero afuera, ¿verdad? El tendedero afuera. Vamos a meter ropa. Yo no sé por qué no la metí toda. Yo porque, ay, como que digo, no, primero voy a calarle. ¿Qué tal si algo quedó mal? Y pues no metí toda, así que de una vez. Porque William también tiene que lavar sus pantalones, su ropa del trabajo. Y de una vez voy a lavar lo poquito que tengo ahí. Eso es lo poquito que tengo. Eso es lo mío. Para que mañana ya William lave su ropa. La niña está triste. Ya no me falta la secadora, chicas. A ver cuándo voy a checar eso para comprarla. Ahorita puedo estar lavando así. O sea, puedo estar lavando así. Esto no es cosa de otro mundo. Lo bueno que tenemos para tender ropa. Se imagina, no tuviera ni a dónde. ¿A dónde? Pero sí, hasta eso tiene. Como que los dueños de aquí, los que fueron dueños de esta casa, los que construyeron esta casa, tendían, yo creo, ropa, porque están dos cuerdas bien largas. Pero bueno, voy a lavar esto de una vez todo para que ando lavando pistos por no ir a tender, por no salir a requemarme. Pero ya, ahí va, ahora sí. No me acordaba que sí, William tiene ropa ahí que va a lavar. Y eso hasta lo va a hacer mañana. Lo va a hacer mañana para que ya tenga ropa para el trabajo. A mí me apuraba él porque él tiene que tener ropa para el trabajo y así no estar agarrando de la ropa que tiene para salir. ¿Saben qué se me olvidó? Ya que fui al arroz,
Se me olvidó agarrar unos ganchitos que son para que la ropa no se mueva y no se me vaya a caer. Ah, ni modo, ya ni modo. Para la otra. Ahí también venden unos ganchitos. ¿Y se me pasó? ¿Se me olvidó? Por andar bobeando otras cosas, se me olvidó. Se me olvidó buscar esos ganchitos que me pueden servir mucho para la ropa que vaya a estar tendiendo allá afuera y no se me va a caer, no la voy a encontrar tirada. Ay, no. Pero ya después, como quiera. Aquí tengo el suavitel, ya lo voy a dejar acá porque ya acá está la lavandería. Y pues espero que la estén pasando bonito donde quiera que me esté viendo, mi gente linda, preciosa. Sabadito, que el cuerpo lo sabe. Pues más tarde nos vamos al baile. Ahorita yo creo que me voy a peinar así como les dije. Me voy a hacer antes de que se me seque mucho el cabello, porque cuando se me seca es más difícil agarrármelo. Y ahorita con las uñas pues estoy batallando. Pero quiero andar de uñas grandotas, de buchona. Listo. Voy a apagar. Y ahí que se quede lavando. Ok, ya las veo más tardecito. Cuídense mucho. Y y a ver qué me pongo, porque todavía estoy pensando si eso o ponerme un pantalón blanco con una blusa brillosa para la noche, que es esta. Miren, les voy a mostrar de una vez, para qué estoy hablando y no muestro nada. A ver, se los voy a mostrar de una vez. La niña está triste. Miren, esta blusa, ponérmela con un pantalón blanco. Estoy pensando en esto y siento como que me convence más esto con un pantalón blanco que lo que me compré. Ese así también, pero bueno, a ver qué. Porque no sé qué llevar. Tengo también este short, miren, que también tiene brillitos, pero este se necesita una blusa que no tenga brillos, ¿verdad? Pero ¿con qué lo combino? ¿Con qué lo combino? No tengo una blusa así como que no tenga brillos. Y ni una de las que tengo le puede quedar. Pero sí, tengo dos opciones: llevarme este con pantalón blanco o el que me compré. Vestido largo no, chicas. Tengo vestidos, pero son largos. Esos no concuerdan donde vamos a ir. No. Tiene que ser algo sexy, algo, no sé. Algo así. Vale, si está loca, ¿qué se tomó? Nada, mijas. Nada me tomé, simplemente estoy feliz, estoy contenta. Así que disfrutar el día, disfrutar nuestro día, disfrutar nuestra vida, vivirla como tú quieras, como te dé la gana. Porque solamente vida es una, no hay otras. No hay otras, saludcita. Estoy tomando mi colágeno. Oh sí, estoy tomando colágeno con vitamina. El bote azul que les he mostrado. Ahora sí, ya las dejo. Buenas tardes. Ya me di una peinadita, así me voy a llevar el cabello. Ay, con trabajo me lo agarré, con esto de las uñas que casi no puedo hacer nada, no puedo hacer mucho con trabajos. Me hice la chonga, así me la voy a llevar, así. Y pues tengo dos cambias que no sé por cuál decidirme. Miren, pantalón blanco y esta blusa que en la noche se va a ver bien padre. Miren nomás, bien coqueta. Así que tengo este y también tengo este que es todo negro. Es así, coqueto también es así. Y también de zapatos tengo estos, chicas. Estos también le quedan, a las dos cambias le quedan. Ahí está al revés. Ahí está. Son de Zara. Miren. No sé si en la caja tenga otros
otros más. Voy a ir a checar ahorita. Pero estos también padres. Esto le queda a los dos. Y ya es tarde, así que ya son las 5 con 15 minutos. Me tengo que apurar porque ya ven, de por sí el tiempo no es nada, se pasa súper rápido. Y así pues voy a ver por cuál me decido de estas dos cambias. Miren este. Este también me gusta. Este también me gusta porque este va a ser así y está súper cómodo. Y esta sí, una tela que pues muy incómoda. Pero a ver qué onda, a ver qué. Sí, así que me voy a medir esa ropa a ver cuál me convence mejor. Ay, me gustan las dos, pero no sé, a ver cuál me gusta más. Bueno, pues me voy a apurar. Ya que me peiné, pues ya lo único que me queda hacer es maquillarme. Que tampoco pues no voy a poner mucho, ¿verdad? Me voy a poner más o menos. Me voy a poner un poco de sombras, unos brillitos y ya. Eso es todo. Así que vamos a ver cuál me convence mejor. Pues aquí está este que me quedé fascinada. Me encantó este trajecito, miren. Wow. Y los zapatos pues sí le quedan, porque pues es todo negro, sí le queda. Súper cómodo, chicas. Me fascinó este. Wow. Ay, no, me gustó. Miren. ¿Quién la ve tan presumida? Y yo a un lado de ella. ¿Quién la ve tan presumida? Y yo a un lado de ella. ¿Quién la viera tan bonita? Y a un lado de ella. ¡Ah, ya! ¡Ya! Ya nada más ando componiendo la música y no me la sé. Ok, este a mí me encantó. Me fascinó. Y esta puedo bailar. ¿Quién la ve tan bonita? Ok, ahora vamos con el pantalón blanco. Y esta blusa coqueta. Ahora vamos con este. Ay, ¿cuál me llevo? ¿Cómo le llevo? No sé cuál. Este también me gustó. Blanco con esta blusa. Miren, chicas. Pues así se ve con el pantalón blanco y los tacones. ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella. ¿Quién la ve tan presumida? Ay, pues este también me gusta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Este también me gusta, chicas. Nada más que está coquetón. Miren. Me quedo al 100. Y con el cabello así. Pues, ¿qué hago? Este también me gusta. ¿Quién la ve tan presumida? Bueno, voy a pensar. Voy a pensar. Ese también me gusta. Ese me gusta. Y a ver qué. A ver cuál me llevo de los dos. Mientras ya me voy a maquillar. Me voy a empezar a maquillar. Me dio calor. Santo Dios. Y eso que el aire está prendido. Y me dio calor. Por andarme midiendo todo. ¿Cuál me llevo y cuál me llevo? Ah. Estoy cocinando. Ok. Pues sí. Este me gusta también. Y este también. No tengo otros zapatos. Sí tengo otros, creo que sí. ¿Pero dónde están? Oh, los tengo acá arriba. Tengo acá arriba. Porque ya no tengo más. Creo que sí los tengo aquí o no. No tengo otras. Sí tengo otros, pero no me acuerdo dónde están. No sé dónde están. Ok, chicas. Me voy a maquillar para allá. Para ya estar lista y no dar a la carrera. No sé si me voy a llevar este. Todavía estoy indecisa. Pero a ver qué. A ver qué me llevo. Aquel me gusta porque todavía está un poco más cómodo que este. Ese está más, no sé, más apretado al cuerpo. Y ese está más cómodo, más flojito. Me gusta más también aquel.
Pero no sé. No sé, bebé. Voy a ver, voy a pensar. Me decidí por este, chicas. Me siento más cómoda. Siento que aquí me siento apretada. Ay, no sé, me siento bien rara con aquel. Aparte el pantalón como que se me bajaba, como que me queda flojo, no sé. Raro. La cosa es que este me convence mejor. Mucho mejor. Y me lo voy a llevar con estos zapatitos, que estos los tenía por ahí escondiditos. Miren, nada más que necesito nada más abrochármelos. Y listo, calisto. Y ahorita ya me voy a maquillar. Y también me voy a acomodar un poco el cabello con estas pinzas. Pero no sé cómo empezar. A ver, voy a ver si puedo. Porque lo tengo todo así hecho, como despeinado. No sé cómo agarrar estas cosas. Nada más que esta no tiene así para que se detenga. Tengo que hacerle yo así. Nada más poquito ahí que medio se aplaque el greñero. Ah, está más o menos. Es que para que no se vea así como, mire, cómo se ve. Todo así como despeinado, así como. Pero a ver si puedo. Lo poquito nada más que se puede hacer. Pues sí, así que ya me decidí por este. Y acá me maquillo. No me voy a poner gran cosa, como siempre, nada más. Poquito. Miren, no me sale. Tengo que dejar otro ratito más. Ok. Es que no me gusta que se haga así como despeinado, como, ay, no sé, horrible, horrible. Nada más que se aplaque tantito. Ay. También me puse los parches que agarré en el Rose para que no se me vean las bolitas en los pechos. Y no, sí queda bien, no se nota. Ay, no. Lo bueno que ya me decidí por este. Algo así quería, no apretado. Bueno, no apretado, sino que aquel como. Sí me gustó, pero como que me sentí apretada, enredada en un tamal. Y este sí. Está padre. A ver, ¿qué me pongo de joyería? Me voy a poner mis pulseras arracadas. Yo creo que me voy a poner unas arracadas, no sé si grandes, grandotas o medianas. A ver cuál me pongo. Oh, miren la diferencia. Así aplacadito, no, así todo descreñado. Ya se va a descargar la pila. Ahorita se la cambio. Ándele. Thank you.
Estoy apurada, chicas. Ya terminé. Ay, es un despapalle. Miren. Miren el despapalle que acabo de hacer. Todo. Ay, me ando cayendo. Miren. Todo el tiradero que tengo. Y ya mero va a ser hora. Ya son las 6:30. Y las chicas dijeron que como a las 7. Antes de las 7 ya tengo que estar lista. Miren, así quedó el cabello. Me gustó. Wow. Sí. Cambia mucho con las pinzas. Ya no se ve tan... tan despeinado, pues. Tan despeinado. Ay. Pues así estoy. Así quedó mi maquillaje sencillo, como siempre. Ay, me faltó el iluminador. Ya voy a desconectar esto porque no se me va a olvidar. Me faltó iluminador, chicas. Ay, Dios, Dios, qué rápido se va el tiempo. No puede ser. No puede ser, qué rápido se va. Bueno, lo bueno que sí alcancé a arreglarme como yo quería. Como yo quería, pues. Ahí está. Ay, no, batallé mucho con lo esto del delineador. Ay, no, qué horror. Siempre un lado no me sale. Un lado batallo bastante. Un lado batallo bastante. Pero bueno, ya. A ver que se vea bien. Bueno, falta. A ver qué me llevo en las manos. Ay, Dios mío. Dios. Me voy a poner estos aretes. Mejor no voy a poner estos, mira. Estos de corazón. De corazón. Corazón. Oh, me falta. Ahorita me voy a echar el spray de sell para sellar el maquillaje. Ahí está. Miren. Los corazones. Vamos a poner el otro. ¡Ay, Dios! ¡Me ando cayendo! Quiero mostrarles todo, pero no puedo. Ese mero, ese mero. Wow, bueno. Ahí está. Vamos con el otro. Luego con estas uñas que definitivamente batallo mucho a ponerme todo. Batallo mucho. Van a decir, ¿por qué vas a ir blin blin? Pues obvio, porque pues, vamos a quedarnos a bailar. Ahí todas las chicas. Va a ser de noche. O sea. Pues tengo que brillar. Tengo que brillar, chicas. Ay. Ay, ahí está. Este me encantó. Me encantó. Me fascinó. Ok, ahora vamos con la joyería. La joyería. Yo creo que mis pulseras, no creo que me las pongo. Me pondré mis pulseras o algo de aquí. Ah, ya sé. Ya sé, bebé. Voy a poner algo así sencillo. Nada más, miren, así. Sencillito. Sencillito. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, anillos, anillos. Porque me faltan del otro. De la otra mano. Los anillos, chicas. Porque ya mero me van a hablar. ¡Ya! ¡Vamos por ti! ¡No! Todavía no está lista. Todavía no estoy lista, Calista. Y ahora sí, ya me pueden hablar. Vengan por mí. Vengan por mí. Ok, ay, falta la bolsa. La bolsa. Me voy a llevar nada más mi tarjeta y mi ID por las dudas. Por las dudas. Y efectivo. Me voy a llevar efectivo. Me voy a llevar la bolsa que está allá, miren. A ver, las voy a poner de qué lado. Esta, chicas. Me voy a llevar esta chiquita. Miren. Voy a poner mi tarjeta, en efectivo, mi celular. Y así. Ya nada más mi celular. Ustedes no me las voy a llevar porque no caben aquí. Y pues, ahí si les grabo, les voy a grabar con el celular. Y así.
Voy a brocharme los zapatos porque no me he brochado los zapatos. A ver, voy a brocharme los zapatos, chicas bellas. Chicas bellas, chicas del coro. Ok. Ay, no, qué horror. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido se va el tiempo? Falta recoger la ropa. Ya está seca. Te voy a mandar a Brenna que la recoja porque no quiero que se me vaya a caer. Sí me quedó bien, miren. Lo de las pinzas. Es que se acomodó un poco el cabello. Se acomodó. Ay, no me pinté mis uñas de mis pies. Ay, no. A ver cuándo voy entre los chinos. Aunque sea para ponerme lo de los pies. Pero bueno, lo bueno es que me corté las uñas. Nada más de perdida. De perdis. Creo que ahí está. Ay, no. No quiero quitarle un plástico que tiene aquí a los lados. Ay, a ver. No quiero quitarle un plastiquito que tenía aquí a los lados como para que lo pongas en la... ¿Cómo se dice? En el gancho. Para que se atore, pues. Bueno, pues yo ya... Ya nada más de que las chicas hablen y digan, ahí vamos por ti. Ahí vamos por ti. Voy a verlo. Creo que me lo puse al revés. Ay, sí, con razón. Corazón de melón. Para ti, para mí. Ya. Oh, y aquí, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo aquí? ¿Qué me pondré aquí? Voy a poner este. Miren, este es así. Ay, lo para quitarme esta cadena. Híjole. No, ya estuvo con las uñas, no puedo. Yo creo que la voy a dejar así. Sí, no puedo. Así que se quede. Voy a poner más spray aquí en este cuerno porque ya se alborotó. Y así, chicas. Ok, listo, Calisto. Ahora sí. Ya nada más esperar a que las chicas me hablen. Y ya, la crema. Voy a llevar una cremita porque luego mis manos. Mi cremita y este para los labios. Esto me voy a llevar. Y así, miren. Los anillos. Los anillitos y la pulserita esta. Mi reloj. Y ya. Ya las veo para después, chicas bellas. Hasta mañana. A ver a qué hora regreso. A ver a qué hora regreso. A otro día, no sé. No sé. Ay, este se me desbarató. Ya le apagué a esto. A ver si se agarra tantito así. Se me desbarató el otro. Todavía está caliente. Ok. Bueno. Buenas noches de madrugada a las 2:30.
llegando, pero no aguanto los pies, chicas. Miren, todos colorados y rojos. Siento como que si me hubiera cortado. Horrible, horrible. Llegando a casita súper tarde. Dos y media de la madrugada. Y no hay nadie en la casa. Los muchachos no están. Brenda no está. William tampoco. Así que, ni modo. Llegué sola aquí. Ay, chicas, vengo bien súper cansada. Pero ¿quién me manda a andar de bailona? De andar de pachanga. De pachanga. Lo bueno que me divertí con las amigas. De verdad que conocí más amigas. Éramos como 10 chicas ahí. Dios. La pasamos de lo lindo, nos divertimos, gracias a Dios. Y ahora sí, a dormir. A dormir, ya mañana las miro porque ahorita estoy... No sé, mañana que me voy a levantar. Estoy cansadísima, los pies me hacen así, chicas, me hacen así. ¿Dónde está mi pijama? Necesito mi pijama. Mi pijama, si tú me llamas. Ay, Dios, mis pies no los aguanto. No las aguanto, Dechi. No aguanto mis pies. Ya no puedo. Ya no puedo más. Ay, este guerrero que tengo aquí. No puedo. ¿Dónde están? ¿Dónde están toda la ropa? Dios, hice un desmadre aquí. Ay, hice un despapay ahorita. Chicas, me voy a cambiar. ¡Ah! Acá está. Yo que agarré un short. Ay, ay. Mechi. Así me quiero dormir, me quiero acostar. Bueno, ahora sí, las veo mañana. Porque estoy cansadísima. Y miren mis ojos. No se me pusieron ni rojos, ni tampoco como que no... Porque luego me da como alergia con el lápiz. Y nada, ahora sí, no me dio nada. Nada, nada, nada. Ay, me quiero no me quiero quitar el maquillaje. Pero bueno, ni modo. No puedo dormir con maquillaje, ni modo que duerma con maquillaje, Dechi. Ya no estoy lloriqueando, Dechi. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí, Dechi. Ya no estoy lloriqueando. Estamos aquí solitos en la casita. Y ahorita apago la luz y a dormir porque ya no aguanto. Me estoy muriendo. Ay, no. ¿Cómo se desacostumbra uno a salir? Yo de verdad ya tenía siglos, siglos, siglos que no salía a divertirme así. No salía. Ay, no, le digo a mi amiga, para la otra me voy a tener que poner unos, no sé, unas chanclas, unos tenis para aguantar. Porque aparte de que no estoy acostumbrada a los taconcitos. Eso sí, eso que están así nitos los taconcitos. Y, híjole, así me cansaron, chicas. Y luego pues quitaron las mesas, se imaginarán. Estar paradas. Y luego se empezó a llenar más, empezó a entrar más gente. Ay, no, estaba ya. Nada, nos salimos de ahí como a las... ¿Ya era la 1:30? Sí, como la 1:30 ya nos salimos de ahí. Y ya anduvimos caminando. Ahí por toda la orilla anduvimos caminando porque había muchos salones de baile. Es un lugar... ahí en el centro de Dallas, pero no me habían llevado ahí. Y es un lugar así como de muchos lugares de discotecas y de todo, o sea... Lo bueno que había muchos policías, andaban cuidando muchos policías. Ahí les subí en el TikTok, les subí y grabé, ahí subí unas partes. Pero bueno, estuve haciendo en vivo en TikTok también. Ay, no. Nada más, lo único malo es que no se miraba cómo estábamos bailando porque estaba todo oscuro. No se miraba y bueno, ni modo, que ahí escucharon que sea la música. Ahí anduvieron varias de ustedes. Varias de ustedes anduvieron ahí. Pero ya, mucho bla bla. Chupla bla y a dormir. A dormir ahí si me tengo. Ay, no. Mañana no sé cómo me vaya a sentir. Pero ahorita los pies no los aguanto. Quisiera que me dieran un masaje, no sé. Pero bueno, ya mucha quejadera. Pero bien que quiero andar en la calle. Bien que quiero ir a bailar, andar brincando, ¿verdad? Y andar moviendo el bote. Pero pues, ya. A ver para cuándo se nos vuelve a hacer de nuevo. Hasta quedamos todas bien encantadas. Nos divertimos bastante. Pero, y luego otras amigas, chicas, no, éramos bastantes. Éramos bastante, a ver, déjame cuento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chicas. Andábamos 9 chicas juntas. ¿Cómo ven? Un montón de chicas andábamos. Pero bueno, hice nuevas amigas y pues me siento contenta, me siento feliz. Las veo en otro día. Los veo el otro día más. Bueno, ya es otro día. O sea, ya es dominguito. Ya es dominguito. Ya es otro día. Ya las veo más tardecito. Pero que me voy a dormir.
Buenas noches, soy en Con los Angelitos.